significa redescubrir en su vida? Bien, en mi vida es precisamente una forma de vivirlo. Como profesional de la docencia, ha sido muy importante porque me ha permitido crecer profesionalmente, ya que quien se dedica a la tutoría tiene que estar bien preparado. No se puede dar lo que no se tiene, muchas veces lo ha dicho el doctor Cámara. Entonces, para poder orientar el aprendizaje en los estudiantes, en los maestros, uno tiene que estar bien preparado. Como supervisor me ha permitido ofrecerle a mis compañeros maestros una forma de trabajar que genere los aprendizajes en los estudiantes, sobre todo en las escuelas multigrado. Hemos aprendido pues que enseñando los chicos no aprenden, solamente memorizan por unos minutos, por unos días y luego lo olvidan. Y he aprendido en comunidades de aprendizaje a que esos conocimientos se descubren, se construyen y se comparten también. Y en mi vida personal, en mi familia también ha influido demasiado porque no esperamos a que nuestros hijos obtengan el 10. Esperamos a que realmente aprendan, comprendan y lo último que nos importa es un número. Creo que es importante que ellos aprendan por interés, porque lo van a necesitar el día que egresen de una escuela superior para ser buenos profesionistas y que realmente les sirvan a la sociedad. ¿Qué significa este apoyo que está dando la Fundación Sura para poder llevar a cabo el programa en Nayarit? Ajá. Bueno, el apoyo es muy importante, es importantísimo porque los chicos son de comunidades con muy escasos recursos. La mayoría de las personas, de los padres de familia, se dedican principalmente a la pesca, pero esa labor dura un mes, dos meses. Entonces los recursos se escasean y pues es difícil para ellos trasladarse a otra ciudad, pagar renta, pagar sus alimentos, su ropa, sus estudios, sus libros, trasladarse para ellos tan solo en la ciudad, pagar un taxi es difícil. Entonces trasladarse a otra comunidad fuera de la capital, pues no se diga. Entonces el apoyo económico que nos está otorgando Sura es muy importante porque le permite a ellos llegar ahí a esas comunidades donde son muy importantes. Importantes para los maestros, importantes para los estudiantes y para la educación en el estado. Eso es por un lado el recurso económico, pero también está el compromiso de Sura de apoyarlos con una laptop que pareciera un regalo de moda, pero en comunidades de aprendizaje es una de las herramientas más importantes que existen. ¿Por qué? Porque en ellas podemos tener los libros de manera electrónica que se necesitan para la tutoría, para poder investigar. También se necesitan para hacer las demostraciones públicas, para capturar los informes, para seguir aprendiendo, para poder fortalecer sus competencias como tutores, pero también como estudiantes. Ellos hacen la función hoy de tutorar, pero también son estudiantes de una normal superior, de una universidad, y necesitan ese acceso importante a la información. Entonces, este obsequio que nos regala Sura, que es una laptop para cada uno de esos chicos, es importantísimo en estas dos partes. ¿Cuál cree que es uno de los principales o el principal reto de la educación en México y en las comunidades, digamos que la comunidad que usted atiende? Bien, pues es brindar una educación personalizada. Yo creo que el gran problema de nuestro país en el ámbito educativo
es pensar durante muchas décadas que si el maestro enseña, los estudiantes por ende van a aprender. Y es algo muy falso. Es algo falso porque para poder aprender, primero necesitamos tener esa necesidad o ese interés por lo que queremos aprender. Entonces, normalmente el maestro llega al aula y les dice que van a aprender a las 7 de la mañana y les dice que van a aprender a las 9 y a la 1 de la tarde. No les pregunta a los chicos si desean aprender eso, si desean aprender matemáticas a las 7 o si necesitan o si quieren aprender un tema de biología a las 10, ¿no? Él simplemente llega y trata de cumplir con un programa cuadrado y muchas veces se olvida si es del interés del chico o si ese chico o esa señorita traen algún problema desde su casa y que no está en condiciones de aprender. Entonces es necesario esa educación personalizada para conocerlos más, para saber cuando su cara nos dice que tiene problemas, que necesita apoyo, y entonces brindárselo. Y a partir de eso, entonces ofrecerles algo de su interés, que es del programa de estudios, pero en ese momento, en ese día, es de su interés o tienen la necesidad. Entonces, hasta que no cambiemos eso, vamos a poder decir que nuestros estudiantes realmente están aprendiendo. Otra situación que pasa mucho en las aulas de nuestro país es que no consideramos los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Es decir, cada estudiante en un aula, así sea de 5 niños o de 40 niños, es un aula multigrado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un nivel de conocimientos previos diferente a los demás. Y nosotros como maestros creemos que todos saben lo mismo y entonces tengo que partir de aquí para llevármelos al próximo conocimiento. Y no, el maestro tiene que hurgar en cada uno de esos estudiantes para saber dónde está y a partir de ese conocimiento previo poderlo llevar al que sigue, ¿verdad? Sin importar los tiempos. Muchas gracias, maestro. A sus órdenes y muchas gracias, Azura.